Buenas noches, estamos aquí, pues bueno, esperando a que salga la expedición de la Decía Club de Fútbol en esta eliminatoria de playoff de ascenso a Segunda División B contra el Atlético Astorga. Y como veis, pues estamos justo delante del autobús de nuestro equipo Algeciras y con Mariano Añino, un colaborador de, bueno, de Algeciras, de propietario de Puerta Paraíso y colaborador también de esta casa. Mariano, ¿cómo ves este largo viaje y este largo viaje que esperemos que nos lleve a Segunda División B? Buenas noches, la verdad que bien, la ilusión es lo que pasa, esto es como cuando va Rocío, va muy contento para allá y para venir para acá esperemos que esta vez se venga más contento todavía que vamos y se haga cortito el viaje y por lo menos que se haga bien, que no haya ningún inconveniente en medio y que nos traigamos los tres puntos. Bueno, para quien no conozca a Mariano Añino, es el propietario de Viajes Puerta Paraíso, cerca al tanatorio de la Cuesta Rayo, aunque bueno, no es un sitio muy alegre, pero es donde está ubicado. Y bueno, Mariano ha ayudado y ha patrocinado y ha colaborado en los desplazamientos de este año durante toda la temporada del primer equipo, ¿no? Bueno, ahí es una opción desde que estamos dentro, pues siempre es colaborar y en la medida que me pide y está en mis manos, pues soy el primero que dentro de las consecuencias de mi negocio y demás, pues intentamos poner las menos pegas posibles y cumplir lo que se nos solicita. Ah, porque es una empresa pequeña, una empresa, digamos, familiar, pero bueno, tu amor y tu cariño por el Algeciras, pues te hace que en ningún momento le pongas pegas y que estés ahí al pie del cañón para que el Algeciras, pues, cubra los desplazamientos de la mejor forma posible. Bueno, eso siempre en el momento que me descuelgan, me llaman o automáticamente me recibo el mail, siempre intentamos hacer todo lo posible para en la medida de lo nuestro, como he repetido antes, que no haya ningún problema, ya puede ser un desplazamiento corto, un desplazamiento largo, y la verdad que el club con nosotros también cumple, que las cosas como son, y por ahora, bien, contento. ¿Viajas con el equipo o te quedas aquí? Hoy viajo con el equipo, esta noche vamos a sufrir la... Ya puede ponerme a un autobús del mundo que las horas de camino, esa no hay quien nos la quite, pero bueno. Y esperemos que después de ese viaje tan largo que nos queda, pues nos podamos venir, ¿no? Con ese pase a la siguiente eliminatoria, Mariano, que es lo que todos queremos. Hombre, eso es lo que, como he empezado, aquí lo principal es venirnos más contentos para abajo que vamos para arriba. La idea es ir y cumplir allí, traernos la eliminatoria y a esperar. Pues muchas gracias, Mariano Añino, colaborador de esta casa de Cierre Minuto, colaborador de la Cierre Club de Fútbol, y esperemos que ese largo viaje pues vengamos con la recompensa del pase eliminatorio. Muchas gracias. Sí, hombre, yo te escuché. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues estamos aquí con Miguel. Miguel, tu papel en el equipo. Bueno, estamos trabajando con las categorías inferiores. El tema de Fariza, que tiene problemas por el desplazamiento, va a llegar más tarde, y mañana echará una mano en el entrenamiento, la Bañeza. Y ahí estaremos echando una mano a Guti. Cuéntanos un poquito el desplazamiento, ¿no? Salimos ahora en breve minuto, ¿no? A las 11 de la noche. Sí. ¿Dónde se queda el equipo? ¿Mañana se entrena? ¿En qué campo ha previsto la directiva y el cuerpo técnico entrenar mañana? ¿Cuál es, digamos, el plan de día de la Algeciras Club de Fútbol previo al partido contra el Atlético Astorga? Bueno, como veis, salimos ahora a las 11 de la noche, llegada aproximadamente sobre las 9 de la mañana al cuartel general, que está en un pueblo a unos 20 minutos de Astorga. El equipo descansará hasta las 2 de la tarde, donde comerá, hará el almuerzo, después de volver otra vez a la habitación a descansar, a dar un paseo, y sobre las 6 de la tarde se hará el entrenamiento. ¿Cómo ves el equipo, Miguel? Tú que estás trabajando con el día a día y después del 1-0 contra el Atlético Astorga aquí, ¿cómo ves el equipo? Yo lo veo bien, la verdad que el equipo hizo su trabajo, que era dejar la portería a cero, y tuvimos la suerte de marcar gol. Nos vamos con el 1-0 hacia Astorga, y viendo el equipo como lo ha hecho en los partidos de fuera, los últimos de liga, pues va con toda la confianza. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues seguimos con protagonista José Mari. Bueno, bromeando aquí con David Camp.
Bueno, José Mari, golito el domingo, buenas noches. Golito el domingo y golito este sábado, ¿o qué? Ojalá, ¿no? Bueno, yo con mantener la portería cero, pues que me conformo, ¿no? Yo creo que nos daría el pase de la eliminatoria y es fundamental. Un viaje largo, pero esperemos que nos vengamos con ese resultado favorable que signifique que nos metamos en la próxima fase, en la próxima eliminatoria para la fase de ascenso, ¿no? Pues sí, no, esa es la intención de, bueno, sí, viaje largo, cansado, pero bueno, creo que nos hemos mentalizado y estamos preparados para ello. Y bueno, vamos a descansar bien, mañana tenemos tiempo de descanso y el sábado por la mañana y por la tarde darlo todo en el campo. Yo creo que sí, que nos traemos el grupo enchufado, supongo, ¿no? Sí, muy contento, enchufadísimo y con súper concentrados, ¿no? Muchas gracias, José Mari. Muchas gracias a ti. Bueno, pues Michael, rapidito para entrevistar a los máximos jugadores posibles. Adrián Michael, que siempre me acoge, me trata y bueno. Adri, varias fases de ascenso ya. ¿Cómo ves este? ¿Cómo ves el grupo hoy en este largo camino que nos queda hasta Astorga para el sábado jugar a las 6 ese partido trascendental? Pues bueno, lo veo con mucha ilusión, con muchas ganas ya de llegar a Astorga y poder pasar esta eliminatoria, que va a ser bastante complicado porque ya vimos aquí que es un gran equipo, pero vamos con una pequeña ventaja y hay que aprovecharla. Un desplazamiento tan largo, supongo que ahora, bueno, en el trayecto habrá tiempo para las bromas, las risas y sobre todo para hacer más piña, ¿no? Para lo que nos queda, que va a ser muy duro hoy en Astorga el sábado. Sí, ya desde llevamos toda esta semana y parece que no estamos juntando más, este grupo está muy unido, pero estas cosas hacen que nos unamos más. Hoy hemos estado aquí cenando todos juntos, ahora ya estamos aquí preparando cada uno su juego, de las cartas, el otro para dormir, otro para leer. La verdad que es un viaje bastante largo, duro, va a ser el partido allí, pero unidos a este vestuario es una cosa, es una experiencia muy bonita que nos vamos a llevar. Pues muchas gracias, Michael, y esperemos que nos traigamos de Astorga pues ese pase a la siguiente eliminatoria. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, David Camps, ¿te has cambiado el polo? Sí, me obligado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuántas fases de ascenso ha vivido David Camps? Pues esa es la tercera consecutiva. Y esperemos que otro ascenso, porque ya con el Mérida lo viviste, y esperemos que sea otro ascenso con este, ¿no? Duro lo que nos queda vivir el sábado. Sí, bueno, primero esperamos el sábado sacar un buen resultado para pasar la eliminatoria y después ya otros cuatro finales que yo creo que el equipo está a tope. El equipo ha llegado a un momento mentalmente muy dulce, ¿no, David, ahora, no? Sí, la verdad que sí, ¿no? El equipo está bien sobre todo de piernas, de cabeza, de todo y bueno, vamos ahí a ganar y vamos a sacar un buen resultado segurísimo. ¿Algún resultado que te gustaría para el sábado? Bueno, yo 0-0, 0-1 me conformo, solo en pasar. Lo que pasa es que los que tenemos alguna edad ya al corazón con un 0-0 nos puede dar una cosa mala. Ya, bueno, nosotros fuera de casa somos fuertes, pero bueno, ellos son favoritos, ¿no? Porque juegan en su casa, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido que seguro que va a salir muy bien. Muchas gracias y buen viaje. A ti y a vosotros. Miguel. Bueno, Miguel Ángel Berlanga, a ver qué nos cuenta. Siempre te cojo, amigo, pero abuso de la confianza. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues nada. ¿Cuántas fases, cuántos viajes, cuántos diarios de un peatón podemos escribir de Miguel Ángel Berlanga? Algunos ya, pero bueno. ¿Cómo ves este viaje, Miguel Ángel? Nosotros como si fuese el primero, con la misma ilusión y como he dicho ya más de una vez, se vive como si fuese el primero, se disfruta como si fuese el primero, pero con la ventaja de algunos ya en la espalda. Y además que lo que es un playoff de ascenso no tiene absolutamente nada que ver con la liga regular, ¿eh? No, la verdad que ya el domingo se vio. Se respira otro ambiente durante la semana, igual que ahora, y nada, ya te digo, con muchas ganas de montarnos en ese autobús. Y cuando te bajes, os bajéis mañana en el 3, supongo que entrenáis por allí, me ha dicho Miguel que entrenáis en un campo cercano allí, ya evidentemente los siete sentidos puestos en el partido contra el Atlético Astorga. Sí, está claro que ahora tenemos un viaje largo por delante y vamos a intentar descansar lo máximo que se pueda. Y una vez que lleguemos allí tenemos, creo, la mañana libre, creo que ha dicho Guti, y ya por la tarde tenemos el entrenamiento y ya nos pondremos al lío. Muchas gracias, mucha fuerza y buen viaje. Nada, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, estamos esperando a David Gutiérrez Guti, el técnico de la Algeciras Club de Fútbol, que lo estamos localizando, ha sido más rezagado en llegar, pero bueno, ahora nos va a atender como siempre ha hecho y bueno, que ya mismo se van para Astorga. ¿Viste? Buenas noches. Buenas noches, buen mito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ilusionado. Contento y feliz, ¿no? Contentísimo. Me hubiera tocado más lejos, igual de contento íbamos. Esta segunda semana sí he palpado yo un ambiente propio de liguilla en Algeciras. No sé si tú eres de la misma opinión que yo. Bueno, esta semana es que no hemos salido aquí del estadio casi, entonces ha sido difícil palpar algo más. Nosotros esta semana hemos entrenado, la verdad que
con muchísimas ganas, la gente estaba muy concentrada y yo creo que lo que sí percibo es en el ambiente del vestuario, el ambiente de la gente, es que allí vamos a hacer un partido bueno y que vamos a salir de allí contentos. Entonces, partí así de tu campo, sabiendo que el equipo va a dar la cara, que va a responder y que allí vamos a hacer las cosas bien, pues una garantía. Se lo comentaba a Miguel Berlanga hace un segundo, que el domingo ya se respiró otro ambiente, el playoff no tiene nada que ver con la liga regular. No, nada, se vio en el campo que nada más llegar al campo ya se veía otro ambiente, la gente que fue al campo, tú viste que cuando las cosas estuvieron un poquito más complicadas, no dudó un momento en apoyar, no hubo ni un síntoma de debilidad por parte del público y eso te lleva en volanda. Nosotros la segunda parte, la gente que estuvo aquí apoyó muchísimo, el equipo, es verdad que la segunda parte pues expuso mucho más y bueno, al final el regalo ese del gol casi en el descuento que nos da una ventaja importantísima de cara al partido de vuelta. ¿Qué Algeciras vamos a ver allí y qué Atlético Astorga espera a la Algeciras? ¿Qué podemos encontrarnos allí? Yo espero el equipo de ellos, la versión que dio aquí de tener el balón en la primera parte que querían jugar, y nosotros tenemos que ser la versión de la segunda parte. Nosotros, está claro que esta semana hemos trabajado muchísimo pensando que el 1-0 no es un resultado definitivo. Entonces, a nosotros lo que nos da garantía es marcar allí. Y salir a marcar allí te da la opción de que ellos tengan que meterte tres y que se pongan más nerviosos. Entonces la idea nuestra es salir a intentar ganar el partido allí y no aventurarnos a esperar de que pueda pasar y que ellos nos marquen y a meternos atrás, porque además nosotros cuando nos metemos atrás somos un equipo muy, muy débil. Entonces la idea es salir al ataque, a presionar arriba lo más posible. Ellos saben que lo vamos a hacer, aunque piensen que, aunque nos escuchen decir esto, seguramente tendrán la duda si somos un equipo más reservón, pero no lo vamos a hacer, no estamos engañando a nadie, porque además durante toda la temporada tampoco lo hemos hecho nunca, siempre hemos salido arriba y esa es la idea con la que llevamos. Y si morimos, que sea con las botas puestas. Es un campo de reducidas dimensiones con respecto al nuevo mirador, pero eso nos puede venir en contra, pero también a favor, ¿no? Ahí podemos encontrar buscar una contra de David Camps y creo que ahí la Algeciras pues tiene un arma de doble filo, ¿no? Sí, nosotros, si nos ponemos a pensar, los campos de césped natural que hemos jugado fuera de casa, que no son tan grandes como este, nos han ido bien, porque bueno, nosotros nos desenvolvemos bien en campos pequeñitos también. Ellos, incluso aquí la semana pasada, decía que ese campo les venía bien a ellos, el campo este, porque es un campo grande, amplio, y ellos necesitan para su fútbol a lo mejor más espacio. Nosotros en campos pequeñitos hemos rendido, hemos dado la cara, hemos sido capaces de sacar resultados adelante en campos como el de Écija, en campos como el Ceuta, en campos como el del Arco. Bueno, yo creo que para nosotros una garantía, siempre y cuando corramos y trabajemos como hicimos en esos partidos. Bueno, mister, pues mensaje de media España, nos dicen por ahí. Ánimo, porque bueno, la gente, como te he dicho, ¿no? La gente esta semana pues parece que ahora es cuando había empezado el playoff de ascenso. Sí, se agradece muchísimo. Yo creo que la gente también estaba esperando el primer partido porque, bueno, era el equipo crea muchas dudas en muchos momentos este año porque es un equipo quizá muy maduro. Y la situación que se venía de final de liga, pues bueno, hizo que la gente estuviera un poco a la expectativa, pero yo creo que después del partido del otro día la gente se va a animar y si somos capaces de pasar la eliminatoria, yo creo que para la siguiente semana esto va a ser una caldera en el momento en que aparezcamos por aquí por el estadio, porque además yo creo que los futbolistas al final están demostrando que el compromiso que hablábamos siempre que tenían y que el trabajo que estaban haciendo y el sacrificio que hacían, pues se está viendo que era verdad. Quizás tuvimos un mal momento, una mala racha, la han tenido todos los equipos que han estado arriba este año, porque a ver, si no al final se ve la distancia en puntos entre el tercero, el segundo y el cuarto, el quinto, no es tanta, pero el equipo siempre ha respondido en cuanto a trabajo y a responsabilidad y ahora pues lo está demostrando. Si somos capaces de pasar esta liguilla, que es a lo que vamos y además que estamos convencidos que podemos hacerlo, yo creo que la semana siguiente pues esto va a ser muy bonito. Hablando de un jugador en concreto que bueno, que volvió el pasado partido después de dos meses de ausencia, Ayala salió por todo. ¿Cómo ves a ese futbolista mentalmente y físicamente para este playoff que nos puede venir muy bien? Pues bien, la verdad que con Ayala hemos tenido tranquilidad, hicimos que la semana de Castilleja, pues si a lo mejor hubiéramos estado esa semana ya en liguilla, pues lo habríamos forzado, porque es un futbolista importante para nosotros, nos da mucha verticalidad, nos da mucho peligro en ataque, y es verdad que ha llegado en un momento bueno, porque estuvimos reservándolo un tiempo hasta que llegara bien. Y esta semana con Iván, pues quizás lo mismo, es la primera semana que entra, esperemos que esté ya para poder participar con el grupo, y si no de principio, por lo menos que cuando aparezca que tenga todas las de la ley para poder aportar lo que él pueda aportarnos siempre al equipo. Y con esta gente de aquí atrás, ¿qué hacemos? Que están calentando aquí. Esto es un casón de puro, el ambiente. El ambiente está bueno, fíjate. Ese es el ambiente de. Bueno, mister. Durante la semana ha sido así, durante el año ha sido así, incluso en los malos momentos la gente
han estado así, pero ahora mismo mucho más. Estamos disfrutando de esto y la gente que los vea por aquí ahora, pues que sepa que vamos allí con todas las ganas de demostrarle a la gente que somos un equipo aspirativo, que somos un equipo que va a darlo todo por las Eziras y que se sientan orgullosos de nosotros. Y lo que tú has dicho, sí, gracias a Dios, que yo estoy seguro de que sí, el sábado pasamos esta eliminatoria, el próximo partido aquí va a ser una auténtica olla a presión. Sí, porque además cada tiene ganas. Cada día que pasa los futbolistas se sienten más cómodos, se sienten más a gusto, se sienten más tranquilos y se sienten más, bueno, con la fuerza mental por las nubes. Si encima recibimos el apoyo ese de la afición que hace falta hace poquito, pues vamos a ser complicado para cualquiera. Muchas gracias, mister. A ti. Mucha suerte y buen viaje. Nos vemos allí, ¿no? Allí nos vemos. Bueno, aquí ves la... ¿Podemos verla? La foto de familia. Bueno, aquí está el equipo completo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues ahora la foto de familia justo antes de que no deslumbre, que no deslumbre. Bueno, delante del autobús, Algeciras Club de Fútbol, qué sigla más bonita. Y de esta forma, pues vamos ya casi a despedirnos para ver ese desplazamiento de Algeciras a Astorga en ese partido de playoff que le va a enfrentar en la segunda eliminatoria de vuelta, allí en Astorga, en la localidad leonesa, al Atlético Astorga contra la Algeciras Club de Fútbol. Esperemos que nos vengamos de Astorga pues con esa satisfacción de pasar la eliminatoria. Bueno, poquito a poco. Venga, pajarito. Era bien de lo bueno esto, ¿eh? El rezagado, el fisioterapeuta, vámonos. ¿Vale? Bueno, familia, pues con esta imagen, gracias, mister, muchas gracias. Con esta imagen, el autobús de la Algeciras que se marcha ya para Astorga. Bueno, en breve instante, como estáis viendo, pues el chofer del autobús va a empezar a arrancar este autobús que esperemos que nos lleve pues a la puerta de la próxima eliminatoria, que será la segunda, y ya pues acercándonos al ascenso a Segunda División B. Todas estas emociones que estamos viviendo y todas las declaraciones que podéis habéis escuchado, gracias a Algeciras al Minuto. En directo se marcha el autobús de la Algeciras Club de Fútbol rumbo a Astorga, y de esa forma pues nos vamos a marchar cuando el autobús pues ponga rumbo a tierra leonesas. Ahí está Mané, que es el último que se acaba de subir, el que ha llegado pues más rezagado. Y ahora pues el equipo se dispone a marcharse. Esperemos que el viaje de vuelta sea plácido, porque eso será bueno para todos. No queda nada, ya no queda nada para que el autobús ponga rumbo a Astorga. Esperemos que degustaremos allí los mantecados de Astorga.
y nos vengamos con un buen sabor de boca, aunque no nos metan ningún mantecado. Bueno, estos son los últimos momentos. Le hemos dejado a Pablo Ganet, a Ayala, en fin, todos los futbolistas de la selección, toda la expedición albirroja, que en unos instantes va a partir rumbo a esta segunda eliminatoria, perdón, a la primera eliminatoria, pero a la vuelta contra el Atlético Astorga, y esperemos que vengamos con la sonrisa dibujada en los labios, que signifique que nos vamos a la siguiente ronda y que hemos pasado esta eliminatoria. Ahí los jugadores pues nos saludan, porque como pueden ver ustedes, pues desde los aledaños del nuevo mirador parte la expedición algecirista rumbo a Astorga, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. No se olviden que el sábado a las 6 de la tarde es el partido importantísimo entre el Algeciras y el Atlético Astorga. Y bueno, queridos amigos, aquí nos vamos a marchar. Esperemos que podamos el domingo estar contentos y alegres, porque nuestro Algeciras pues ha pasado esta ronda de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División E. B, muchas gracias. Buenas noches.